Bueno, el objetivo de esta conferencia, bueno, es informar por qué la escuela, la Extensión Áulica San Javier de la Rosa Carmen Hall, la Escuela de Enfermería, ha tomado la decisión de ir al paro, en primera instancia, porque no hemos percibido los saberes de los docentes ni gasto de funcionamiento en todo el año. Quizás por ahí nosotros también caímos en no informar a los alumnos y a la comunidad de lo que estaba sucediendo, pero apostábamos a la buena voluntad y a las cosas que nos decían desde el Ministerio. Esto no es que se tomó una decisión ahora de repente de parar la escuela porque a nosotros se nos ocurrió. Nosotros venimos haciendo gestiones desde mayo, donde fuimos 3-4 veces al mes al Ministerio, donde se nos hacía ir de oficina en oficina, que ya estaba el convenio, que ya los fondos para la Escuela de San Javier estaban. Honestamente sentimos como profesionales un manoseo absoluto y una falta de respeto con la salud y la educación. Seguíamos yendo aún con un poco de bronca y con los gastos que esto genera moverse de San Javier a Santa Fe, 2 o 3 de nosotros. Seguimos llevando a los chicos a Santa Fe, a las prácticas en el Hospital Cuyen, ahora hace 2 semanas que no vamos porque no tenemos con qué pagarnos el pasaje. Seguimos la escuela abierta, donde se siguió dando las clases, donde se siguió saliendo a la comunidad a hacer los trabajos de enfermería comunitaria que está dentro de la currícula de la escuela. Los chicos jamás le hicimos sentir la impotencia y la bronca que a veces teníamos cuando veníamos a dar clases. Siempre tratamos de mantener la escuela y mantener el nivel académico que esta carrera merece. Pero bueno, llegamos a una instancia donde ya no bastaban las palabras. Los primeros días de noviembre se nos da un convenio donde es absolutamente obsoleto, no tiene ni siquiera membrete. Nosotros aún confiados lo trajimos a San Javier. Y en esto quiero hacer una salvedad donde Patricia, la secretaria, recibió el convenio, yo se lo mandé en colectivo porque en ese momento yo estaba con mi hija internada en Santa Fe, pero me urgía la necesidad de que esto se efectivice porque trabajamos, queremos cobrar, es lógico. Patricia recibe el sobre, se lo dio durante 2 días que el intendente estaba ocupado, pero después la atiende, le firma el convenio sin ningún inconveniente. Eso le quería decir que quería hacer una salvedad donde quiero dejar completamente aparte lo de la municipalidad para que no haya malos entendidos. Nosotros no tenemos nada que decir porque nos mantienen el edificio, la luz, el agua, los sanitarios limpios, el pasto cortado, la limpieza de acá. Y en años anteriores, cuando se nos pagaba el sueldo que el ministerio derivaba los fondos a la municipalidad, siempre y cuando llegara el dinero, jamás hubo inconveniente en pagarnos. Eso quiero dejar bien claro. Que no, acá el problema es entre la escuela y el Ministerio de Salud. El día miércoles, donde nos reunimos con el licenciado Márquez, que viene a ser como el viceministro de Salud, pero no es la primera vez, desde mayo que veníamos reuniéndonos con la jefa provincial de Educación, de Gestión del Conocimiento, la señora Emma Volk, la secretaria Ana Mendoza. Continuamente estuvimos haciendo gestiones para tratar de evitar esto. Inclusive cuando vino el señor gobernador a la escuela 435 se le entregó una nota en manos propias pidiendo su intervención para que esto no suceda. Como decía el día miércoles que viajamos con Mónica Sinchi, una de las profesoras que trabaja acá, ella fue en representación de los docentes, nos dijeron que ya las otras unidades habían cobrado, solo que hubo un pequeño desorden administrativo o un olvido, por eso San Javier no percibió sus haberes. Estamos hablando que los haberes vienen desde marzo ahora, no solo de todos los profesores, sino también del gasto de funcionamiento. La escuela hoy no tiene ninguna deuda gracias a todo este equipo, porque acá nosotros a veces juntamos moneda para poder pagar las copias, ¿sí? O para pagar el cañón que se nos rompió el otro día y salió 8.000 pesos. Y lo tuvimos que pagar porque eso no es necesario para que ustedes tengan clase. Entonces, Mónica, en representación de los docentes, dijo que no, que porque ellos nos pedían que nosotros no vayamos al paro, sino que tratemos de negociar.
pero nosotros veníamos negociando hace 6 meses. Que el dinero se iba, de algún lado se iba a sacar, así que esto quiere decir que tampoco estábamos dentro del presupuesto. Pero que nos iban a pagar. Bueno, llegamos, Mónica no estuvo de acuerdo, dijo que no. Yo obviamente siempre voy a estar de parte de los docentes y de parte de la comunidad de San Javier y sobre todo de ustedes. También dije que no. Desde la dirección de la escuela de la provincia tenemos un apoyo absoluto, ya que la directora, después de nosotros venirnos a San Javier, la hacen ir a ella, a la escuela, al ministerio, para recién ahí empezar a preguntar cuáles eran las horas cátedra, cómo se iba a distribuir la partida. A la tarde del día, el día jueves a la mañana, a mí me llaman, ahí me entero recién que el gobernador en persona se estaba haciendo cargo del asunto, porque recién ese día le llegó la nota que yo le di acá, el día de la fiesta, a las 4:35, y él se iba a encargar en persona. El día viernes, a mediodía, me vuelven a llamar desde la secretaría privada pidiéndome que trate de no cerrar la escuela, porque el miércoles de esta semana sí o sí iba a estar depositado la totalidad del dinero que se debe en San Javier. Y bueno, yo a través de ahí después me comuniqué con las chicas para ver qué íbamos a hacer. El intendente de San Javier también me llamó muy preocupado y me preguntó por qué no había ido a comunicarle a él de esta problemática, a lo cual yo le respondí que era un problema entre el Ministerio de Salud y la escuela, que la municipalidad quedaba exenta, porque no tengo nada que decir con ellos, la parte que a ellos les correspondió siempre lo hicieron. Y también me pidió de que, bueno, si esto se podía un poco suavizar. El problema, yo quiero dejar claro en esto, si nosotros desde mayo hasta ahora, todos los meses estaba la promesa, yo quiero creer que el miércoles sea así. Nos dieron un contrato, ahora sí, con membrete, que tiene validez como contrato, está firmado por el ministro, no está firmado por el intendente ni el senador que figuran en el contrato, pero esto a lo mejor, sé que el día jueves el intendente viajó y lo firmó, no sé el senador si lo firmó, no tengo conocimiento de eso, pero calculo que sí. Entonces nosotros en un acto de voluntad, pero no santo voluntad, porque esto va más allá del dinero, eso que quede claro, esto es la actitud. Eso fue lo que a nosotros como profesionales nos dolió, aparte de nosotros, por ustedes. Porque hoy por hoy que se está fomentando desde la educación, sacar a los chicos de la calle, dejar la drogadicción y demás, nosotros sufrimos un pequeño olvido. ¿Sí? Pero también lo vamos a ser drástico y lo menos que nosotros quisiéramos es que terminemos en un conflicto donde se vean afectados ustedes por el cierre de la escuela. Eso sería lo último. Sí dolió la actitud. Y para la tranquilidad, pero que esto quede claro, es por ustedes, por los alumnos, nosotros mañana vamos a volver a la escuela. Simplemente fue el día de hoy que no vamos a tener clase, pero mañana vamos a volver. Y vamos a apostar de que en realidad haya sido un desorden administrativo nada más y que el día miércoles se han depositado los fondos, porque como todo trabajador necesitamos cobrar, y darle continuidad a esto, que es una de las cosas más importantes que ha tenido San Javier en los últimos años. ¿Por qué demoraron tanto el reclamo? ¿Sí, desde marzo o no? No es que demoramos tanto el reclamo. En este momento lo estamos dando a conocer a la comunidad. Pero nosotros desde mayo hasta ahora, no sé la cantidad de veces, 2 o 3 veces al mes íbamos a Santa Fe. No solo nosotros, la directora de la escuela, el mismísimo senador, que varios de estos funcionarios se comunicaban conmigo por el teléfono del senador, cuando él llamaba, porque yo iba a exigirle a él también que nos ayude, que gestione, que entonces me comunicaba, a veces me comunicaba con el licenciado Márquez, que es el secretario privado del ministro, donde él me decía que me quedé tranquila, que ya los fondos estaban, que dentro de esa semana íbamos a cobrar. También está ese convenio que nos mandaron para que firme el intendente, que no tuvo ningún reparo en hacerlo, que completamente carecía de todas las instancias legales, como se debe redactar un convenio, que ahora sí tenemos el original. Entonces, no es que demoramos. Ahora fue
lo último. No nos dejaron alternativa. Esto fue el último recurso. ¿Y en los anteriores meses qué era lo que le decían? Que estaban los fondos, que ya iba a firmar el ministro el convenio, que se estaba esperando que se pase la cantidad de horas cátedra, un montón de situaciones que nosotros decíamos no puede ser. Pero aún apostábamos a eso y porque no queríamos llegar a esto. Nosotros sabemos que el parar la escuela le afecta a todos los chicos, estamos en plena final. Están a 2 meses de terminar el primer año. Entonces, eso fue lo que nos llevó a decir, bueno, había una sola manera, hacer una conferencia y explicarle a la comunidad, porque tampoco nosotros vamos a quedar, ahora se les ocurre cerrar la escuela. No. Nosotros como trabajadores estamos pidiendo lo que en nuestro legítimo derecho nos corresponde. ¿Cuántos son los profesores afectados? Y acá somos 6. 2 profesoras más que no están, 3 están, 3 faltan. Que es Mariana Baroni, que está en este momento trabajando en el CID. Antonella Simil, que está dando clases en la Escuela de San Francisco, y la bióloga Ailén Munchuti, que está en Santa Fe, en la universidad en este momento, creo que está haciendo un curso de capacitación, algo así. Esas profesionales, aparte se terminó un cuatrimestre, que fue en julio, hay gente que trabajó por ese cuatrimestre, y está a la espera de cobrar. Y gente que invirtió su tiempo y su gasto, porque cada una de las chicas acá tiene familia, tiene criaturas chiquitas que tiene que pagarse niñera. Entonces acá se generó un montón de cosas y nosotros le pusimos el hombro a la escuela y tratamos de mantener todo esto como hacemos siempre cuando uno tiene un problema en la casa, que el problema quede la puerta hacia adentro. Esto es nuestro último recurso porque ya no sabíamos a quién recurrir. Y recurrimos desde el viceministro al ministro y al mismísimo gobernador. En el caso, hacías mención a que las prácticas se están haciendo en el hospital Puya. ¿No sí. Sí se hacen. En San Javier se hace, nosotros somos un grupo de 40, lo cual no más de 10 viajamos a Santa Fe por semana por una cuestión de organización del Hospital Cuyen. Acá se hace, pero ¿cuál es el problema? Que acá tenemos ahora un solo día a la semana cirugía. No se hacen partos. Entonces nosotros, los chicos no van a tener la preparación práctica que necesitan. Por lo tanto, esa gestión también fue una gestión nuestra a través de Mónica Sinchi, que estuvo muchos años trabajando en el Hospital Cuyen, y de Gustavo Lanche, que está en el Consejo de Administración del Hospital Cuyen, porque no a cualquiera dejan entrar como nos entraron a nosotros, nos dejaron entrar a nosotros, y nos destinaron 3 salas para que los chicos hagan las prácticas. Eso también no se tiene en cuenta. ¿Y los gastos? Bueno, los pasajes paga cada uno de los chicos y los gastos de los profesores los tenemos que pagar nosotros. Los gastos, a veces la estadía nos hemos tenido que quedar porque hemos ido solo 2 instructores y en vez de ir y volver el día jueves nos hemos tenido que quedar, pagar el gasto de alojamiento. Un montón de cosas, que eso, por eso te decía, nunca quisimos llevar esto a la comunidad, nunca quisimos transmitirle ese problema porque teníamos fe y confianza que todo esto iba a resolverse en julio, cuando termina el cuatrimestre y todas las otras unidades académicas habían cobrado. ¿Esos viajes a Santa Fe son tentativos? Es decir, van 4 o 5, la próxima van 4 o 5. Sí, vamos en grupo de 10, todos van en grupo de 10, con 2 instructores, porque allá, si bien te dan toda la sala, pero los chicos recién empiezan, ellos necesitan que uno los observe continuo. Y acá en San Javier, en el hospital, los chicos hacen prácticas en el hospital y en atención primaria, donde quiero dar un agradecimiento profundo a mis compañeros, ya que muchas veces a nosotros no nos da el tiempo para estar de mañana y de tarde, pero sí mis compañeros toman el rol de instructores y colaboran en la enseñanza de los chicos. Regina, lo que tiene que ver con el alumnado, ¿cómo impacta esta situación en ustedes? Bueno, primero que nada, o sea, preocupa porque está el futuro de 40 familias a futuro. Y sí, a mí en lo personal me preocupó porque estamos a nada ya de finalizar primer año de cursado. Y, o sea, si cierra la escuela es como que un año se desperdició. Y también me pongo en el lugar de las profesoras que dejan muchísimas cosas por el futuro de nosotros más que nada. Y que nadie lo va a hacer por amor a la profesión de venir a trabajar sin cobrar. O sea que hay que ponerse en lugar de ellas también y juntarnos todo y ojalá tengamos una respuesta y siga la escuela. Y en el caso de ustedes, el esfuerzo que hacen de estar a Santa Fe,
Sí, bueno, eso también sale de la plata de nuestros padres más que nada, o de cada uno de nosotros, y cubrirnos el pasaje, la comida, todo. Y sí, requiere plata también y tiempo más que nada. Así que bueno, espero que tengamos una respuesta y que siga la escuela. ¿Algo más? La representación de los docentes tiene que hablar ella. Eso recalca los chicos de afuera. Claro. Bueno, acá como recalcan algunos de los alumnos, hay muchos chicos que son de Helvecia, de Saladero, de Macías, de Alejandra. Ellos también viajan casi todos los días, eso también es como perder todo el año prácticamente. Nosotros en realidad, como bien lo marcaba Delia, no queríamos llegar a esto a mostrar lo que nosotros estábamos pasando. Creo que sí, lo hacíamos de corazón, porque sabemos que vamos a terminar en manos de ellos. Esto es así, estamos preparando un recurso humano que nadie lo hace. Y el trabajo de Delia, sobre todo, yo fui alumna de la primer corte. Tuve la posibilidad de irme, me capacité y bueno, acá estoy como docente. Sobre todo dando una mano, y porque creo en esta carrera, creo en los chicos, son 40 chicos y ojalá esto se pudiera seguir. Sobre todo porque es un trabajo digno, no hay otra profesión, creo, que se compara. Y llegar a este punto, la verdad que para nosotros fue bastante devastadora. Es como que lo que hicimos, el sacrificio, todo lo que propusimos, todo lo que dejamos para estar acá, es una tomada de pelo, sinceramente. Ese día, sobre todo, el licenciado Márquez nos dice, no, sí, lo que pasa es que ya se le había pagado a las otras escuelas. ¿Cómo que ya se le había pagado? Y San Javier, ya hace 9 años que está la escuela. ¿Cómo puede ser que justo 2016 no se nos pague? Entonces le digo, bueno, ya está, el colmo. Le digo, si había algo para rellenar el vaso, está. Por eso es la opción de nosotras. Listo, se para. Con todo el dolor, por supuesto, porque no queríamos llegar a esto. O sea, venimos bancando esto todo el año. Pero fue como la manera de decir, bueno, que alguien nos escuche, que se den cuenta de lo que está pasando. ¿Cómo es el funcionamiento de la escuela? Bueno, la... De lunes a miércoles, la escuela tiene clase de 7 de la mañana a 12, y hay un día que tienen 12 y media, y jueves y viernes tienen práctica, tanto en los centros de salud, en el hospital, o el grupo que va a Santa Fe, como te decía hoy. Toda la semana. Como te decía hoy, que ahora hace 2 semanas que no podemos viajar, lo cual Patricia tuvo que llamar al Hospital Cuyen y disculparse con el director y exponerle lo que nos está pasando, que no tenemos con qué viajar, no tenemos dinero para viajar. Y no es fácil poder recuperar ese lugar. Nosotros, gracias, como te decía hoy, al licenciado Lanche, que es gente de San Javier, va a volver a ver cómo podemos solucionar ese, que nos queda un grupo de pasar, todavía por el Cuyen, y el año que viene, si Dios quiere, vamos a ir a otros hospitales. Pero acá lo más importante, como decía Mónica, que hay muchos chicos que vienen de afuera, chicos que se pagan el pasaje, chicos que se gestionó desde esta unidad los medios pasajes, que ya varios de ellos tienen sus tarjetas para poder viajar y que le cobren la mitad. Entonces acá se hizo mucho trabajo, la escuela también cumple un trabajo social, acá todas las instituciones que nos han convocado con los chicos para hacer controles, inclusive el Club de Leones para controlar la presión, para controlar el azúcar, siempre la escuela estuvo dispuesta. Hemos ido a dar charlas sobre higiene escolar en varias escuelas en preescolar. Por ejemplo, participamos directamente en el simulacro donde todos los chicos fueron las víctimas, donde se montó un trabajo que llevó 2 días prepararlo, donde todo el mundo puso su tiempo, ellos mismos se compraron las pinturas para poder hacer todo el simulacro. Estamos trabajando en el barrio El 11 hace un mes, haciendo un trabajo de enfermería comunitaria que después vamos a presentarlo en forma de colaboración al hospital, porque como no hay casi agentes comunitarios, no tienen todos esos datos. Los chicos recorrieron las casas para aprender cómo se trabaja la enfermería comunitaria, y toda esa información va a ir al hospital y también a la municipalidad, donde hay muchos casos puntuales que quizás ellos por falta de personal no lo pudieron ver, y nosotros sí tenemos el informe y se lo vamos a presentar. Entonces la escuela trabaja muchísimo. Nosotros hemos salido acá a las 7 de la mañana con los chicos a recorrer el barrio y hemos vuelto a las 12.
Entonces, si bien eso está dentro de la currícula, para que ellos aprendan a tratar con la gente, aprendan a ver el individuo sano, pero también es un acto de voluntad. Todos los formularios que necesitaron, 700 formularios nos donó el senador porque nosotros no teníamos para las copias, ¿sí? Y el resto lo fuimos juntando entre nosotros y poniendo para que el trabajo se haga, porque eso les vale una nota y es gran parte de la de una de las materias principales que tiene la carrera. Entonces yo creo que poner la mirada en la Escuela de Enfermería de San Javier es lo más correcto que pueden hacer, porque nosotros estamos no solo trabajando para la carrera en sí, sino también haciendo un trabajo social muy importante para San Javier. Como dijo Eve hoy, uno siente un manoseo, una falta de respeto, se siente impotente, porque esa fue la palabra justa, que fue lo que nosotros sentimos cuando decidimos acudir a los medios. Y yo te agradezco a vos, porque sos el único medio que está, el nombre de todo el equipo de profesores, el nombre de los alumnos, gracias por venir. Nosotros hicimos las convocatorias a todos los medios, a los dos cables. Bueno, a lo mejor por la lluvia, no quiero creer que no les interesa. A lo mejor por la lluvia le costaba llegar hasta acá, pero por eso quiero hacerte un tremendo agradecimiento y gracias por difundirnos. Yo creo que la comunidad tiene que interesarse en esto. Y te vuelvo a repetir, en un acto de voluntad y en otra vez poniéndole el hombro a San Javier, nosotros mañana vamos a volver a las clases normal. A la espera, como según ahora, también me lo dijo el intendente, que el mismísimo gobernador en persona se está haciendo cargo de esto. Nosotros vamos a confiar en que así sea y sobre todo por los chicos, porque el día miércoles una chica sufrió una crisis de nervio que tuvo que ser atendida en el hospital, porque esto era su única posibilidad de tener algo, ¿sí? También tuvimos una profesora con un pico de depresión porque no tenía alternativa. Yo también me sentí un poco culpable por eso, pero yo sé que no es mi responsabilidad. Entonces, quiero llevar la tranquilidad a la comunidad, a la escuela, mientras nos dejen. Va a seguir abierta, mañana vamos a volver a las clases como siempre. Lo único que no les puedo asegurar la continuidad de ir a Santa Fe hasta tanto, según el miércoles, si nos pagan y tengamos el recurso para viajar, vamos a volver a Santa Fe, que nos queda un grupo más de llevar, antes que por dar finalizado el ciclo de este año. Así que yo quiero ser reiterativa en el agradecimiento. Gracias por venir, en nombre de todos nosotros. Fue una producción de Gigacom.